tutto quello mondo, visto dalle molte astrasie, un uomo talentosissimo, uomo dei sette strumenti che trae oggi la sonorità del suo serruccio, Pulpino Biascon. Vamos a introducir este instrumento que nos apasiona, Pablo y yo siempre pensamos que tiene una sonoridad casi de otro mundo. Y de otro mundo también, porque son unas sillas que para mí, a mí me aportaron mucho sosiego, y mucho talento, y mucha tranquilidad cuando las visité. Un lugar que se llama Cabo Verde. E a mí, yo creo que me entusiasmó conocer as sillas porque antes, moito antes, compartí moitas noites en Lisboa, Novelesa, en lugares como a Casa da Morna, pois moitas horas de música, aprendendo ritmos de ali. Ali, en Lisboa, na Casa da Morna, ou Novelesa, ensinoume os segredos da música de Cabo Verde, un mestre que hoxe tamén me regala a súa presenza e o seu cariño. Eu teño de moitísima admiración, moitísima devoción. E o grande Tito París. E tan entusiasmada que fixe unha morna ali, que Tito di que é unha morna galegada. Unha morna galega, chamase Morna Sentida. Thank you.
me lloré y yo domingo a la tarde, que venía Lorenzo, que venía Lorenzo, que diga verdad. Que diga verdad, pero con cautela, que diga verdad, pero con cautela, tú a la Yemeca, tú a la Yemeca, que no me lo veo. Tengo miedo de la hiela, no me cobre, tengo miedo de la hiela, no me cobre.